Gemendo.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más al canal de Estrella. Hoy os traigo una colaboración de aquella caja que veis allí detrás, que es un super foco. Sabéis que yo tengo mi aro de luz, sencillo, normal. Bueno, sencillo no, es un buen aro de luz, es grande, es un buen aro. Pero este aro me lo ha hecho llegar un vendedor de Amazon y es súper interesante porque tiene como una especie de bracitos así largos y es una de las luces súper avanzadas. Y lo último, para si hacéis vídeos, seguramente si estáis viendo este vídeo es porque hacéis vídeos, y os va a hacer muy buen papel en la iluminación de vuestros vídeos. Entonces, os voy a dejar con el vídeo para que conozcáis un poquito esta luz. La voy a enseñar cómo viene en la caja y os la voy a montar para que veáis a ver qué os parece. En fin, dentro vídeo. Este trocito lo voy a grabar con la cámara del móvil porque como quiero enseñaros cómo grabo yo delante, entonces os lo tengo que grabar con el móvil para que veáis cómo pongo la cámara, ¿vale? Entonces nada, este sería el aro de luz, ahora lo enseño por delante. Tiene varias funciones para graduar la luz, desde 3200, como aquí veis, lo máximo que puede alumbrar. Me he quedado muerta porque es una maravilla esto, ¿eh? Hasta 5600 es lo máximo, eso ya es ir graduándolo. Ahora lo voy a poner por delante para que veáis el cambio de luz. Según queráis más luz, más cálida, según vais probando en los vídeos, a ver cómo queréis que se os vea el vídeo. Claro, eso ya es a gusto del consumidor, como yo digo. Entonces, os enseño por delante, ¿veis? A ver si notáis el cambio de luz. Ahora mismo estaría al máximo. Es una pasada porque tenéis luz por todos los lados, por el centro y por los lados también. Entonces, ¿veis cómo va bajando la intensidad? ¿Cómo me lo voy moviendo? Está súper bien, ahí tengo yo la mesa que uso para grabar y ahora veis cómo va subiendo de intensidad. Entonces nada, ahora también os enseñaré con el móvil cómo es como yo pongo la cámara para grabar cuando grabo vídeos en la mesa, pero vamos, que este dispositivo también os sirve para llevarlo a cualquier parte si no hacéis vídeos así sentados, que hacéis vídeos en movimiento. ¿Veis? Yo tengo ahí otro trípode más grande que lo utilizo con el otro aro, ahora utilizar este aro, ¿vale? Pero para grabar ese tipo de vídeos, entonces está genial. Ahora os enseño cómo pondría yo la cámara si cuando utilice este aro, y grabaré también un trocito de vídeo para que veamos la diferencia de cómo he grabado el principio del vídeo con mi aro, a ver con este si se ve mejor o a ver cómo se ve. Y bueno, ahora mismo es como yo pondría la cámara para grabar. Yo suelo utilizar un trípode aparte de mesa porque es como mejor me apaño. En el otro antiguo trípode, en el otro antiguo aro de luz que tengo, tiene una cosita para enganchar la cámara, pero a mí es más cómodo mover, graduar la cámara con mi trípode de mesa. Luego, como tengo otro trípode más grande, ¿veis? Y sería una cosita así, la luz, ¿veis? Ahora me voy a sentar y voy a grabaros un cachito de vídeo para que veáis qué tal se ve. Ahora sí que sí, la prueba de fuego con este aro. A ver qué tal se ve. La cámara la tengo ahora mismo apagada porque estoy grabando con el móvil para poderos grabar esto. Entonces vamos a ver qué tal funciona ahora delante de la cámara, qué tal luz aporta. Ya sabéis que se puede graduar, ir probando, a ver cómo nos funciona mejor, pero vamos, esto se tiene que ver de fábula, no lo siguiente. Bueno, pues decirme si no se ve muy bien. Se ve súper bien, vamos, estoy maravillada, súper contenta con este nuevo foco que me han hecho llegar. Me ha encantado, doy muchísimas gracias desde aquí. Nunca me habría imaginado que esto existía, la verdad. Yo conocía el aro de luz normal redondo como el que yo grababa siempre, pero esto es una maravilla, esto tienes luz por todos los lados. Me ha encantado, ya me diréis en comentarios qué tal me estáis viendo y si os ha gustado. Este vídeo va dedicado más que nada, ya sabéis que hago otro tipo de vídeos también, pero este vídeo va dedicado para la gente que hacemos vídeos, porque si os puede ayudar a alguien en elegir un buen foco, un buen aro de luz para poder trabajar en lo que son los vídeos, pues nada, voy a dejar el enlace del aro de luz en la cajita de info,
y espero que os sirva el vídeo, que os haya gustado, si es que pensáis invertir en una luz para hacer vídeos. Os mando un super beso muy fuerte y chao.